Twinkie. Chulis. They don't want to talk, guys. Look, Twinkie's so fat, he's bending the box. Pobre caja. Twinkie, start the vlog. Hey, guys. Hola a todos, bienvenidos a los vlogs de Marlene. Les tengo una muy mala noticia. Ya no vamos a seguir haciendo más videos en YouTube porque la verdad hemos notado que no tenemos que poner. Es muy vergonzoso decir esto, pero se nos está haciendo muy difícil. Así que me voy a despedir de ustedes y les quería decir antes de despedirme que es mentira. No nos estamos despidiendo ni tampoco vamos a dejar a YouTube. Pero sí les quería mencionar que hoy estamos haciendo un mes en YouTube y estamos muy contentos de estar haciendo estos videos. Más al rato voy a estar entrevistando a las personas que participan en este canal, como Víctor, Nelson, Dayan, Giselle y obviamente yo. Y obviamente Twinkie y Chulis. Twinkie y Chulis, de cómo se sienten haciendo estos videos. Estamos muy contentos, muy emocionados. Así que suscríbanse si no lo han hecho y nos vamos a estar viendo durante el día. En sí, ya aquí son a las 5:41. Ya empecé este vlog un poco tarde, pero si se preguntan dónde estoy, estoy aquí en mi cocina, donde yo cocino, porque como ama de casa, como buena mujer, como buena madre que soy, soy una persona muy ¿cómo se dice? Cocinadora. Sí, y aquí Víctor se está riendo, no sé por qué, como si él cocinara, ¿verdad? Estoy cocinando ahorita. Ajá, solo porque está moviendo la cuchara de la olla de la pasta y puso a hervir el agua, dice que ya es cocinero, pero en fin, no es cierto. Pero sí, les voy a estar mostrando un poquito de la pasta que voy a estar haciendo hoy y también voy a estar haciéndoles una entrevista a mis hijos para ver qué les ha parecido todo esto de YouTube, ya que estamos haciendo un mes, así que espero que disfruten este vlog y gracias por estarnos mirando. Para la pasta que voy a estar haciendo, voy a utilizar esta mantequilla, este queso que es 5 cheeses, esta Daisy Sour Cream y este Purdue Chicken Nuggets que les voy a estar poniendo adentro de la pasta. Y estas que están aquí abajo son de figuritas, pero esas son para Giselle para que se las coma con barbecue. Y ahorita yo les voy a mostrar cómo lo voy a hacer todo junto para que ustedes vean. Esta es Giselle aquí. Come guys, come. ¿Qué quieres enseñarnos? ¿Qué es eso? It's something. I'm trying to write cat and you can erase it. Rayándome la pared con tiza. ¿Quieres que te dé tu pela, verdad? No. Nalgada te voy a dar. Ven acá. Pórtate bien. Ahorita te voy a entrevistar, ¿ok? Ok. Porque ya tenemos un mes en YouTube haciendo videos. ¿Ok? Como ven, aquí ya tengo mi pasta cocida. Ya está, ya la puse a hervir. Así que ya está. Y si me ven con esto, es scoop de ice cream. No, es scoop de cookie dough. Aquí ya tengo mi olla también precalentándose. Y lo que voy a hacer, voy a agarrar este mantequilla. Y voy a poner aquí 3 scoops de este medidor de cookie dough. Ahí. El último. Y esto, ajá, aquí. Y voy a dejar que se disuelva un poco y adentro de esta olla voy a poner la pasta. Después de que ya se nos disolvió la mantequilla, como ven aquí, ahora le voy a poner la pasta. Háganlo con cuidado para que no se les vaya a caer y ya no quedó nada ahí. Ahora lo vamos a mover para que se disuelva bien la mantequilla en la pasta que estamos utilizando, que yo estoy utilizando. Yo solamente hago
este, ¿cómo se podría decir? Esta receta con esta pasta, pues ustedes pueden usar la que quieran, las de su agrado, las que les guste y también igual cualquier marca que quieran. Cuando la pasta y la mantequilla ya lo disolví bien, ahora lo que voy a hacer es este bote de crema, se lo voy a poner todo adentro. Y también lo que vamos a querer es bajarle el volumen a la lumbre para que no se nos pegue o se nos tueste esta receta que les voy a dejar. Entonces lo vamos a mover. Todo lo vamos a estar moviendo. Ahora lo que voy a hacer, se me olvidó mencionarles que también le pongo este queso parmesan. Así que lo que yo hago es voy a medir un cup. ¿Cómo se dice cup? Yeah, one cup. Un vaso. Un vaso, ajá. De esto. Y se lo voy a poner aquí adentro. Y al último le voy a poner el queso de que ustedes vieron. Es five cheese. Uh-huh. Ajá, five cheese, ¿verdad? Ya. Yeah. Ok, con este queso lo que voy a hacer es mover bien para que esté en toda la pasta. Y ahorita le voy a poner unas chicken McNuggets que Víctor va a estar precalentando en el microwave. Y lo vamos a mover. Y al último le voy a poner este queso que ya les mostré. Este va a ir al último cuando ya esto tenga las chicken McNuggets. Y luego le voy a poner esto encima. Lo vamos a tapar y yo les muestro cómo quedó. Ya, Víctor precalentó las chicken McNuggets en el microwave. Ay, disculpen ese ruido, es que aquí ya están empezando a festejar el 4 de julio. Ok, como ven, se las voy a poner todas adentro de la pasta. Y ahora lo que voy a hacer es a moverla, a mezclarlo para que se vayan por todos lados. ¿Verdad? Con mucha calma lo van a hacer. Y esa receta está en menos de... Víctor ya sabe. 30 minutos. 30 minutos. Y me gustan estas recetas porque, como les digo, es fácil. Yo tengo que alimentar a 4 niños. Así que estas recetas son fáciles cuando vienes del trabajo y estás súper cansada. Pues las puedes hacer. Ok, cuando ya está todo así por todas partes, les voy a poner el quesito. Este quesito encima. Y es, como ustedes ven, es mucho. Entonces ahorita lo que voy a hacer es, lo voy a volver a mover otra vez para que esté, toda la pasta va a tener este queso en todas partes y eso es lo que le va a dar el sabor bien rico y delicioso. Víctor les puede decir cómo sabe esta pasta, a él le gusta. Delicious. Y entonces lo vamos a mover y lo vamos a seguir moviendo. A mi hermana, si me está viendo, que haga esta receta y que me mande una foto en mi Instagram. Voy a tratar de estarles dejando también para que vayan a seguirme en Facebook y en Instagram. ¿Verdad, Vito? Yeah. Y también tengo Snapchat. ¿Así se dice? Uh-huh. Snapchat. Y es Snapchat. So, ya que hicimos eso, ahora lo que voy a hacer es cubrir toda la pasta para que cuando se ponga en el plato esté bien cheesy. Entonces, mis ollitas ya están viejitas, esas ya las tengo por 10 años, son Royal Prestige. Ya se le quitó incluso la tapita que tenía aquí, pero yo le voy a poner un pedacito de papel y eso se llama ser creativa. Así que lo voy a tapar y le voy a dar aproximadamente 10 minutos, pero eso sí, muy bajito, con lumbre muy bajita. Y les muestro ahorita cómo quedó. Y estas son las Chicken McNuggets de Giselle. Giselle, ¿cómo te sientes que tú vas a comer tus chicken McNuggets de figuritas? Happy. Víctor te las escogió. Sí, Giselle es muy picky para la comida, ¿verdad, Víctor? Yeah. So, por eso la escogiste. Y diles que estabas tratando de buscar la... Sweet and sour sauce, pero no había. No había, así que les tuvo que coger esa nada más. Sí. Ese es tu lunch, Giselle? Tu dinner, ¿verdad? Yeah. Así no, o más. Un poquito más. ¿Así? Uh-huh. Ok, en vez de sentarte a la mesa, ¿cómo se dice? No te quemes. Alright guys, so after the 10 minutes, right ma? Sí, sí, ya pasaron. This is how the pasta looks. Cuidado con el humo. Man, cheesy. Y los chicken nuggets ahí están. Y todo el cheese melted on the pasta. Como ven, así se ve una vez que se sirve en el plato. Muy cheesy. Y las chicken McNuggets y la pasta con el otro quesito también.
Así que espero que hagan esta receta porque es muy fácil y muy rica. ¿Qué estás haciendo? Playing Twinkie. Twinkie, ¿te gusta estar con Giselle? ¿Cómo te sientes que Giselle te está apapachando? ¿Quieres decir algo de eso? ¿Por qué te gusta apapachar a Mr. Twinkie? ¡Ay, te abraza! ¿Cómo te sientes que te quiere? ¿Feliz? ¿Qué harías sin Mr. Twinkie? Nothing. ¿No sabes? Ok. Les voy a mostrar un poquito de lo que Víctor va a estar haciendo hoy. Estas bolitas que ven aquí o cuadritos son masa para pizza. Y la vamos a estar ocupando o utilizando porque vamos a hacer cépoles. Y aquí tenemos azúcar regular, azúcar con canela y azúcar azucarada en polvo para ¿cómo se le dice, Víctor? ¿Qué le vas a hacer? Para poner las bolitas de masa adentro y van a salir como los cépoles, ¿right? Yeah. Y aquí tenemos los pedacitos que están esperando. Este plato en sí se lo tengo que llevar a Víctor porque él lo va a estar... Esos son los que él va a estar friendo. Y aquí él ya tiene su aceite. Y estas fueron las dos muestras y está chequeando si ya están. Ya están, ¿no? Sí. Ahorita lo vamos a probar para ver. Mira. Sí. ¿Qué grados están calientes? No, ya se enfrió. Entonces vamos a agarrar este. Víctor lo partió a la mitad para ver si ya está. Vamos a decir que esta es la bolita. Y entonces lo vamos a embarrar aquí. Así es. Le voy a dar un pedacito a Giselle. Giselle, coge un pedacito. Y me voy a comer mi pedacito. ¿Qué es la jarra? Alright guys, so as you guys can see, this is how they look so far with the powdered sugar. These are for Nelson, and then the next ones we're going to do are for Giselle. Aquí podemos ver a Giselle cómo se está saboreando sus cépoles que Víctor le hizo. Dice que está daydreaming porque no creyó que estuviera comiendo esto. Y aquí están los que ya se frieron y ahorita los vamos a embarrar en ¿cómo se dice? Le pueden poner azúcar o la cinnamon sugar o la sugar powder. Damn, exposing. Yep. Y así Vito los está preparando. He's a worker. Los hace así porque están calientes, ¿right, Víctor? Yeah. Los acabó de freír. Eso, no me quiero quemar. No se quiere quemar su mano porque ahorita le brincó tantito aceite, ¿right, Víctor? Yeah. Y ya me lo lloro. No, it just burned. Pero no me quiero quemar otra vez. All right, the first one. Being fat and juicy. Okay. Te vamos a hacer el otro. Okay. Yes, he's hot. Did you cut yourself? You like that? Ahorita. No. Ahorita lo trato. This one tastes like churros. I just noticed churros es lo mismo, ¿verdad? Solo pan con cinnamon. No sé. Con azúcar, ¿no? No sé, a mí. Yeah, it tastes like churros. No puedes esperarte a los tuyos. Y así quedaron las mías. Gracias, Víctor. ¿Y los tuyos? I'm not gonna do them, yo solo quiero powder. Alright, okay. ¿Ya estás listo para que te entreviste? Yeah. Okay, ¿y tú, Giselle? Okay, good. What? You like my new lipstick? Como les había dicho, voy a entrevistar a mis hijos, a cada uno de ellos. Bueno, si no quieren, tampoco los voy a obligar. Pero los voy a estar entrevistando para que ellos me digan cómo ha sido su experiencia grabando videos en YouTube. Más que todo que lo hacemos diario porque son vlogs. Así que espero que les guste este video. Que si nos están viendo por primera vez que se suscriban. Que si los videos les gustan les den un thumbs up. Y nos vemos en el próximo. Después de esta entrevista pues vamos a terminar el video. Así que gracias por estarnos mirando.
Y nuestro primer invitado de esta noche es Victor, porque él es el más grande de la familia en cuanto a los hijos. Y hola, Victor. Hi, guys. Ok, ¿prefieres inglés o español? Whichever one, I don't mind. Ok, perfecto. Te voy a hacer las preguntas en español, ¿ok? Ok. So, yo aquí tengo dos preguntas ya muy preparadas que hice. Y les voy a estar haciendo a Víctor estas preguntitas que son muy fáciles. Primer pregunta, Víctor. ¿Cómo te sientes que hoy hacemos un mes grabando videos diarios? Me siento feliz. I thought that we were never going to make it that far. Because we know that quitters quit. Yeah, it right. Was, in the beginning, it was kind of hard, like editing and recording, like because we was nervous in the beginning with the camera. And then, but then at the, ya, the último, like a couple of weeks ago, we got used to it, and the editing now is more easier, and I can just edit the videos faster. Okay, vamos a hacer la segunda pregunta. ¿Por qué piensas que se deberían suscribir las personas que nos vean? Pienso que se deben de suscribir porque hacemos algo nuevo cada día y también les estamos enseñando un poco de nuestra vida that we do on our daily basis and where you guys could come with us in this, our new adventure we did with vlogging every day. Okay, muchas gracias, Víctor, por tu por participar en la entrevista que te estoy haciendo y ahorita vamos a entrevistar a Giselle. Okay. ¿Te quieres despedir? Yeah, bye guys. Y en esta segunda entrevista nos acompaña nuestra invitada Giselle. Hi. Muy bien, Giselle. Giselle, ¿prefieres inglés o español? My brothers. Ok, so te voy a hacer las preguntitas en español. ¿Está bien? Ok, Giselle. ¿Cómo te sientes que hoy hacemos un mes grabando videos diarios? I feel happy, excited, que hemos made it that far. Yeah, right? Muy bien, Giselle. La segunda preguntita, Giselle, dice, ¿por qué piensas que se deberían suscribir las personas que nos ven? Every time we do different kind of videos and funny, and we show ourselves, and we show how we are. Okay. And do cool videos and funny. Ok, más que todo los challenge, right? Yeah. ¿Cómo te sintiste haciendo el yoga challenge? That was funny. Ok. Diles que lo vayan a ver. Yeah, you should see it, guys. It's funny. It's funny, right? Yeah. Ok, Giselle, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Ahora después de ti vamos a entrevistar a Diane. ¿Te quieres despedir, Giselle? Bye, see you later. Ahora nos acompaña Diane. Gracias, Diane, por esta entrevista, por aceptar. Sabemos que eres una persona muy ocupada. Ok, Diane, te voy a estar haciendo dos preguntitas. ¿Prefieres inglés o español? Inglés. Ok, Diane, primer pregunta. ¿Cómo te sientes que hoy hacemos un mes grabando videos diarios? Feliz. Ok, Diane, muy bien. Segunda pregunta. ¿Por qué piensas que se deberían suscribir las personas que nos ven? Porque nos van a ver crecer y nos van a ver ayudarte con lo que venga. ¿Con los vlogs? Yeah. Ok, muy bien, Diane. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. ¿Te quieres despedir? Yeah. Ok. And make sure you guys enjoy today's YouTube channel. Well, YouTube channel. YouTube video. Make sure you guys go subscribe and give this video a thumbs up. And we will see you in the next vlog, which is tomorrow. Y que ahora me tienes. Ok. Ahora tenemos a mami aquí con nosotras. Y nosotros, no se preocupen, hombres, no me olvido de ustedes. So, le vamos a hacer preguntas. ¿Cómo te sientes que hoy hacemos un mes grabando videos diarios? Muy feliz. Nice. Muy feliz. Y como dijo Víctor, no lo puedo creer. Yes. Yes. All right.
The second question. ¿Por qué piensas que se deben suscribir las personas que nos vean? Porque soy una mamá muy funny. Porque mi inglés es muy bueno. Porque les enseño mi comida. Porque se van a reír mucho. Ajá. Porque somos bilingües o van a aprender español. Yes. Y porque se deben suscribir para que tengan un ratito feliz cuando vean nuestros videos. Nice. All right. Espero que les gusten las entrevistas, que se suscriban y nos vemos en el próximo video.